Servus und hallo. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el paseo turístico de la ciudad de Puyo. Sí, queremos mostrar esa parte de Puyo porque es muy bonito, es tan bonito esa parte. Es el primer parte de ese paseo turístico, ¿no? Sí, el inicio en el malecón del río Puyo. Uh-huh. Y aquí son pequeños puestos de comerciantes locales de accesorios como estos ancestrales de las comunidades indígenas que tiene Pastaza. Entonces ellos venden sus productos y muchos de esos productos es especialmente para ayudar a sus comunidades indígenas. Sí. Primero vamos a ver los lugares que los venden puestitos venden las cositas que tienen aquí. Y tal vez compramos algunas cositas. ¿Algunas cosas? Sí. Y vamos. Vamos. Nosotros vendemos la artesanía de la Amazonía. Tenemos, como los turistas le gustan, plumas de papagayo. Y entonces colaboramos con los zoológicos, como los papagayos en zoológico comen las frutas, entonces tenemos que colaborar con los parques de nacionalidad. Y hay que decir que las plumas son de las plumas que se caen ya de los loritos o de los papagayos, no les sacan, el animal no sufre. El animal no, ahora no matamos a los animales porque es prohibido de matar. Ni a las boas, ni a nada. Las boas, cuando tienen celos, se matan en riachuelos, son como perros que persiguen en el celo. Uh-huh. Y entonces el más grande le mata al más pequeño. Mediano. Por eso tenemos huesos según el tamaño. Sí. Y entonces la pulsera de la boa también. Eso es lo más positivo que nosotros hacemos, por lo que nuestros padres eran ancestralmente que nos enseñaron para qué sirve si se pela una boa. Esa pulserita de la boa, por ejemplo, le voy a explicar esto. Y entonces, esta pulserita de la boa es positivo para el negocio. Y también para la espinilla. Esto se friega así. Se friega así. Se friega así, así. Y entonces se hace así, así. Y entonces eso mismo le atrae el negocio. Un apretón de la mano, chic, ya así, que este día me vaya bien. Y entonces aplastamos y ponemos en nuestra carterita. Porque siempre fregaba esto, siempre fregaba. Igualmente, un apretón de la mano, chic, que este día me vaya bien. Santiguaba y se iba fregando. Ese es mito ancestral que nosotros tenemos. Uh-huh. Y estamos vendiendo todo lo que es cultural. Y cabe decir también que los animalitos no sufren. Uh-huh. Estas las plumitas se caen y la recogen y son utilizadas para ayudar a los niños de la comunidad. Así es, al estudio de ellos. Para que ellos sigan estudiando y puedan educarse. Este monumento, no estoy muy segura, pero representa las comunidades indígenas que tenemos aquí en Pastaza. Y esa es la locura. Es lluvia, no sé, 5 minutos antes, para 15 minutos, algo así. Y ahorita sol y hace calor. Sí, ese es el clima del Puyo, de la Amazonía. Y a mí me gusta, ¿no? Porque yo crecí aquí, a mí me gusta. Sí, por eso. Cuando en Alemania, por ejemplo, los páginas de web para el clima, cuando ves, por ejemplo, en Puyo, siempre es lluvia y nublado, siempre. Cuando pronostican el
el clima. Siempre sale nublado, lluvia, 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 17 grados, pero cuando tú vienes acá es en realidad otra cosa. Está un completamente sol diferente. De 28 grados, un sol, o si llueve, está lloviendo solo poquito o en alguna otra parte. Sí. Entonces creo que el clima de aquí no se puede pronosticar exactamente. No es posible, creo. Uh-huh. Y primero vamos a ir al mirador. Ay, que ven ahí. A ese mirador. Vamos a subir, hacer un poquito de ejercicio. A ver si podemos ver algunas aves que están ahí. Quisimos entrar al mirador, pero al parecer está cerrado, entonces solo vamos a ver desde acá abajo. De primer plataforma que podemos ver de aquí. En este río, ese es el río Puyo. Cuando yo era pequeña, aquí nosotros veníamos a bañarnos. Está así porque ha estado lloviendo, llovió ayer y llovió hoy en la mañana también. Y por eso está así. Normalmente tú encuentras aquí papagayos volando, pero bueno, no han salido. No salen siempre, pero a veces tenemos suerte y los podemos ver. También en ese barrio, en este barrio, es el barrio obrero. Sí. Son muchos restaurantes y también discotecas para la noche. Sí, aquí normalmente se puede encontrar el volquetero. Es muy rico, que también lo vamos a mostrar en algunas fotos. Patrick ya probó. Sí, y hay muchos locales, muchos lugares en los que se puede probar esta comida. Es muy rica y se recomienda muchísimo para todos los que vienen acá al Puyo. Sí, con una vista bonita. Y, ¿qué más quieres? Sí. Una cervecita, el volquetero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Haskaya, haskayaru, haskaya, haskayaru, inikyasha, ikemasa, fantasma, fantasma. Y aquí también tenemos hoteles para dormir, por ejemplo, en ese lugar hacemos nuestra boda. Ahí va a ser nuestro matrimonio en abril del otro año. Es muy bonito el lugar, tan bonito. Es típico para esa región, creo, ¿no? Sí. De las casitas aquí. Cabañas. Y ¿cómo es el nombre? Se llama Flor de Canela. Desde que yo existí, creo que esto ya estaba aquí. Es aquí, pero no vamos a entrar. Y aquí en el paseo turístico, en este sendero ecológico, puedes escuchar a las aves, al río. Hay mucha, mucha vegetación que se conserva y que en sí va a quedar muy conservada. Sí. Aquí no solo pueden venir a caminar, a pasear tranquilamente, sino que mucha gente también viene acá a hacer deporte. Es bonito de hacer deporte en la mañana, con ese aire fresco en el bosque, con escuchar el río, escuchar los pájaros como los canten. Necesitas nada más, es bonito. No necesitas música o nada. Bonito, para mí es... Para mí también. Y a veces aquí en este puestito hay gente vendiendo también cosas ancestrales, culturales, cositas de la región. ¿Y aquí qué estamos? ¿Qué está aquí? Este es un parque etnobotánico o Maere. Aquí hay, cuidan mucho los animalitos también y plantas. Aquí se puede conocer sobre las plantas de la cultura amazónica.
puedes aprender cosas tradicionales, o sea, medicina natural de aquí, de las comunidades indígenas, que puede ser lo de los Shuar, de los Guarani, cada uno tiene diferente forma de hacerlo. Y bueno, aquí en este lugar te explican, te enseñan todo, es muy bonito. Nosotros, yo estuve cuando era pequeña unas dos veces, y es muy bonito, tienen algunos animales que han salvado, y vale también la pena visitar en caso de que tú vengas acá al Puyo, está en el paseo turístico. Así cruzamos el puente, mueve poco. Y como pueden ver, el río está un poco crecido y es por la lluvia, y es perfecto para bajar en boya. No sé si muchos lo han hecho, yo sí lo he hecho. Mi hermano es un experto bajando en boya. Bueno, y a mí me encanta. Entonces, el río tiene, creo que tiene que estar así un poco más crecido para bajar en boya. No pescar. Y por la lluvia, la humedad es poco fuerte aquí más. Para Patrick, porque yo no siento, para mí es normal. Yo estoy sudando y estoy sudando y es mucho, pero rico, ¿no? El aire es fresco de todas formas. Y como decimos, es bonito para caminar, para correr, para disfrutar la naturaleza. Y nosotros ahora estamos yendo al centro de la ciudad. Vamos a tomar un café. Queremos un cafecito. Agüita. Sí. Y porque más tarde tenemos una comida muy grande y queremos poder comer todo. Y nos vamos a nuestro café favorito, bueno, al mío, y le llevo a Patrick. Se llama Casabe sin cayuca. ¿Y te gusta el lugar? Sí, es bonito. Con el visto lista sobre la ciudad Puyi. ¿Y qué pediste? Yo pedí un cappuccino, o sea, normal. Patrick se pidió un café vainilla, por favor. Y nos pedimos una limonada también porque Patrick tiene mucha sed. Bueno, tenemos sed. Vamos a estar aquí unos 45 minutos, así más o menos. ¿Y qué es después? Después vamos a probar la comida para el matrimonio que vamos a tener. Vamos a degustar la comida y bueno, a ver qué tal. Y esa es la vista de nuestro restaurante. Y así son las calles en Puyo. Siempre ocupado. La gente siempre trabaja. Muy bien. Vale, gente. Estamos listos con nuestra comida de la boda. Y nuestro paseo aquí en el paseo turístico. Sí. Estaba riquísimo la comida y muy bonito aquí. Cuando están aquí en esta región de Puyo, Pastaza, ven aquí a Puyo, es bonito, es una ciudad muy bonito con ese paseo turístico. Van a comer en este restaurante, en el Flor de Canela, es serio. Muy rico, el chef es espectacular. Sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.
no olviden de suscribir a nuestro canal. Denle like si les gustó este video, si les gustó este paseo por esta tan hermosa naturaleza. Sí. Compartan el video para que muchas más personas conozcan sobre este lugar y puedan venir, visitar y disfrutar de la naturaleza aquí. Eso. No olviden de proteger todo. No boten la basura en cualquier lado, guarden o en el basurero. Es muy, 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 muy importante que necesitamos proteger todo, que nosotros o la gente pueden disfrutar, y nuestros niños y después de los niños, y así es. Así que no tenemos más palabras para decir. Y sí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. ¿Qué café? No sé. No sé nada aquí. Extranjero, ¿eh? Gringo.